Muy buenas noches nuevamente por esta pantalla de Canal 12 Cable Digital para esta nueva entrega informativa de las entrevistas, en este caso, como es a través de Socialmente, los protagonistas sociales de la política, de la educación, de la cultura, de la vida cotidiana. Y en este caso quisimos tener para este primer bloque a Gustavo Cuestas, quien hoy es coordinador de la Oficina de Empleo en Villa Dolores, para esta primera parte. En la segunda parte vendrá Alejandra Medina, una conductora, una periodista reconocida en estos tiempos, en la mañana de las radios, en este caso conductora de Radio Verdad en la ciudad de Villa Dolores, con un lugar importantísimo, pero para hablar de la comunicación, de cómo estamos hoy socialmente, en estas cuestiones que hacen a la vida diaria, ¿no? El compromiso, cómo estamos en la educación, cuánto cuenta la función del comunicador social, hasta dónde la gente utilice, en el buen sentido de la palabra, a través de un mensaje de texto, para buscar una ayuda, para que alguien le solucione el problema cotidiano, casualmente, a ese vecino. Vamos a estar con Alejandra Medina y vamos a hablar al final del programa con uno de los integrantes, uno de los propietarios del Circo Real Madrid, que no solamente vamos a hablar de la función que se viene para este viernes en Villa Dolores, sino de la vida del circo. Una vida que viene de generación en generación. Hay tantas cosas que uno ve en el momento del espectáculo, pero otras cosas que no conocemos, ¿no? Como es la vida muchas veces que lleva ese artista, ese personaje, ese hombre o esa mujer que vive casualmente del circo. Voy a saludar a Gustavo Cuestas, un amigo que también ha sido parte, hemos sido compañeros de la escuela, hemos sido compañeros del deporte, del básquetbol, y hoy la vida nos encuentra él en su lugar y nosotros desde este lugar de la comunicación para hablar y para informar. Tiene muchas cosas lindas para ustedes, para el empresario, para los jóvenes, es por eso que vamos a abordar lo que más podamos con Gustavo Cuestas. Gustavo, bienvenido, muchas gracias por estar en nuestra casa, ¿cómo estás? Buenas noches, Ariel, buenas noches la audiencia, muy contento de estar aquí en tu programa. Bien, Gustavo, decíamos qué importante la labor que se lleva adelante desde la Oficina de Empleo, una oficina que hace muchos años ya que está en Villa Dolores. Sí, hace más de 10 años que está la oficina. Yo como coordinador estoy hace un par de meses, soy nuevo en el tema. Y bueno, te cuento que hoy estuvimos realizando entrevistas laborales con los empresarios, vinculando a jóvenes del programa Progresar y el programa Joven, articulando con ellos para insertarlos en las diferentes empresas locales. Contame Progresar, ¿en qué consiste? ¿En qué encuadra? El Progresar es un programa de terminalidad educativa, ya sea secundario, terciario o universitario. El programa Joven es únicamente para los que están terminando el secundario. Bien. Estos programas, los chicos tienen que tener entre 18 a 24 años para poderlos vincular. Bien. ¿Y en todos los casos son entrenamientos laborales? En todos los casos son entrenamientos laborales, sí. ¿Qué duran? Que duran, ahora 6 meses, están durando 6 meses todos. Bien. Gustavo, digo, ¿es importante la cantidad de chicos que ya han tenido experiencia laboral? Sí, en lo que va del 2017 hemos incorporado más de 500 jóvenes y esto hace que se erogue por parte del Ministerio de Empleo de la Nación más o menos hasta ahora como más de 10 millones de pesos. Un circuito importante. Un circuito importante para la zona, ese dinero que eroga la Nación es muy importante para reactivar de alguna manera el consumo. Bien, Gustavo, la oficina de empleo que está en Villa Dolores abarca a toda la región. ¿Quiénes pueden llegarse a la oficina? La oficina de empleo es regional. Es regional. Es regional. ¿Es la única en la zona? Es Mina Clavero y La Paz tiene oficina de empleo. Bien. De la zona. Digamos que la gente, por ejemplo, de la costa, digo, alguien de Luyaba, de San Javier, que le quede más cómodo La Paz, puede llegarse a La Paz. Exactamente. Bien, y de esa manera articular con los empresarios de aquel sector. Claro. Todas cumplen la misma función. Toda la misma función, lo que pasa es que nosotros, gracias a la política que está llevando el intendente, ratificamos más programas que otras oficinas de empleo. Tenemos como el ejido es más grande, está bien. Tenemos más programas, más prestaciones. Bien, en cuanto a los cursos de capacitación, la gente pregunta, la gente se llega, ¿o qué puede hacer la gente para llegar casualmente? Es muy importante que la gente se llega para saber la demanda que hay. Nosotros solicitamos los cursos conforme a la demanda que haya del sector. ¿Qué cursos se han dictado anteriormente, por ejemplo? Y recepción de alojamientos turísticos, computación, albañilería, costura,
un oficio que es habitual en la zona, digamos. Exactamente. Sí. Gustavo, ¿qué te dice el joven cuando llega a la oficina de empleo? Obviamente hay una necesidad laboral que la conocemos, que nadie la desconoce, pero cuando te toca hablar con ese joven, que de hecho lo haces, ¿qué percibís en el joven? Digo, ¿hay una necesidad laboral? ¿Hay falta de conocimiento? ¿Hay muchos que...? ¿O te vas encontrando con varias historias? Hay varias realidades. A ver, hay jóvenes contame que... algunas, a ver. Hay jóvenes que tienen ya preestablecido qué les interesa hacer, proyectarse, capitalizarse, aprender un oficio. Hay jóvenes que por ahí no tienen claro qué quieren para su vida. Ajá. Hay jóvenes que están necesitados de trabajo, entonces van a todas las entrevistas porque necesitan un trabajo. Yo lo veo esto muy positivo porque le permite al empleador tomar joven, poderlos capacitar y el día de mañana poderlos dejar... En la empresa. Claro, ha pasado esto, has tenido la experiencia, digo, jóvenes que ingresaron con un entrenamiento laboral, el empresario abrió el ojo, dijo, este muchacho me sirve y lo dejo en mi empresa. ¿Ha pasado esto? Estamos manejando más de entre un 10 y un 15% de las personas que quedan registradas. Ajá. En blanco. Eso sucede habitualmente con las grandes empresas, pequeñas empresas que tienen, digamos, la posibilidad de poder blanquear. Está bien. Y hoy la situación no es muy buena, entonces por ahí para el empleador se le hace difícil costear los aportes y todas las Gustavo, cargas tributarias. En el caso de que un empresario llegue a la oficina de empleo, tiene la posibilidad de incorporar a uno de los chicos, ¿cuál es el compromiso económico que tiene que enfrentar el empresario en este caso? El empresario está obligado a tiene dos cargas. A ver. Pagar 400 pesos en concepto de cobertura médica, si el joven no tiene obra social, y pagar un seguro AP, un seguro de vida mínimo. Esas son las dos obligaciones que tiene el empleador, pagarlos todos los meses. ¿Qué le está faltando a esta vuelta de rosca donde muchas veces encontramos realidades diferentes, como dijiste, ¿no? El pibe que muchas veces va a buscar el laburo y que sabe que realmente lo que necesita o quiere o tiene direccionado a dónde le gustaría trabajar y qué tipo de empresas. ¿Está la voluntad también del empresario? ¿Ayuda a ese joven muchas veces a encontrar esa iniciativa? ¿Cómo estás viviendo? ¿O hay varias realidades? Hay varias realidades. La franja etaria de jóvenes de 18 a 24 años son castigadas a nivel mundial en cuanto a desocupación. En Argentina también están los mayores. ¿Y a qué le achacamos eso, Gustavo? ¿A qué? Y la verdad es que hay muchos factores. La educación sobre todas las cosas, me parece. La falta de compromiso, hay un montón de factores. Qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque yo creo que cuando uno habla de compromiso, habla de cultura, habla de educación, digo, todos formamos parte de un Estado y con algunas responsabilidades más o algunas responsabilidades menos, digo, todos terminamos siendo parte de eso que hoy vivimos, claro, ¿no? De esa realidad. Nosotros tenemos charlas previas con los jóvenes y yo les digo que ellos visualicen qué quieren hacer de su futuro. Claro. Para poder realizar el entrenamiento en un lugar que ellos se sientan cómodos y que lo capitalicen, que se sientan, que el día de mañana tengan ese conocimiento, que lo puedan volcar para tener su propia empresa. Ahora digo, Gustavo, qué importante es que el joven, más allá de que, a ver, vamos a poner un ejemplo. Los otros días veía a un hombre... a un joven como es el Curqueto Saldaña, que bueno, tiene su empresa de repuestos de auto. Digo, el joven, más allá de que a lo mejor en el futuro no va a tener una casa de repuestos, pero digo, aprendió una línea, de por ejemplo, de repuestos de auto, ya tiene una visión, aprendió a trabajar, aprendió a relacionarse con la gente. Los chicos cuando tienen su primer trabajo, aprenden un montón de cosas, por ejemplo, cumplir horario, a relacionarse con los compañeros, a dejar los problemas en la puerta y ponerse a trabajar. A ser comerciante. A ser comerciante, a sociabilizar con el cliente. O sea, hay un montón de cosas que eso los nutre a los jóvenes para el día de mañana poderse desempeñar con mayor facilidad y aprender. Gustavo, ¿el empresario qué pide? Digo, a ver, el empresario por ahí se sorprende. Agradece, está conforme. ¿Cómo está esta situación? Hay de todas las realidades. O sea, que hay realidad de todos lados. De todo, por parte del empleador y por parte del joven también. Ajá. Hay muchas realidades. Hay empleadores que realmente quieren capacitar a los jóvenes para dejarlos, cumplen una función educadora. En cambio, hay un esmero. Hay un esmero por parte del empresario para superar el entrenamiento laboral. También hay jóvenes que también son excelentes y por eso quedan efectivos en las empresas. Hay jóvenes que no.
Pero también hay que ver, por eso recalco en esto que el joven visualice, porque si el joven quiere ir a hacer un entrenamiento porque sí, porque quiere el dinero, porque entonces fracasa el proyecto. Claro. Fracasa porque tarde o temprano, si al joven no le gusta la actividad, en algún momento eso termina cayendo por su propio peso. Exactamente. Gustavo, ¿qué te han dicho desde el Ministerio de la Nación? Gustavo, mira, este año viene complicado, vamos a mantener lo que ya está, ¿o hay una puerta que se abre de cara a lo que queda de este año? No, el Ministerio sigue con los mismos programas. Sí, por ahí algunas cositas, algunos programas se han caído, pero bueno, seguimos trabajando con diferentes tipos de programas, por ejemplo, el programa Promover Igualdad, que es un programa para personas con discapacidad. A ver, contame eso, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos dos líneas en este programa, de interés comunitario para beneficiar a los centros de rehabilitación, por ejemplo. Claro, pero que traten con personas con discapacidad. Nosotros ya hemos presentado proyectos para... Estos proyectos demoran 2 meses, son burocráticos administrativamente, pero ya hemos presentado proyectos y por eso convoco a las entidades que se lleguen por la oficina para ponernos en diálogo. Y también trabajamos con la parte de entrenamientos laborales. Ajá. ¿Mm? Eso está muy bueno porque los chicos se sienten útiles, los padres están contentos, el empresario también contiene eso, a esos jóvenes con discapacidad. Y eso estamos llevando a cabo ahora. Bien, Gustavo, digo, decía recién, la intendente apoya, la intendente, bueno, también gestiona, digo, cuando se van ayornando los esfuerzos, digo, desde el Estado Municipal, desde la Nación, desde el empresario, tu equipo de trabajo, los jóvenes, digo, ¿qué nos está faltando en este tiempo difícil donde, bueno, el esfuerzo está, pero cuál es tu proyecto, digo, de lo personal que te busqué, avisorás? A mí me gustaría que los empresarios tengan el compromiso. Y me gustaría que no vayan más chicos a hacer entrevistas, porque hoy y mañana, que son las entrevistas a partir de las 15 horas en la oficina de empleo, hoy tuvimos más de 350 jóvenes haciendo filas para las diferentes empresas. ¿Y de esos entonces, 350? Eso es una realidad que la estamos palpando ahora. La oficina de empleo es como un termómetro en cuanto a la desocupación. Entonces antes trabajamos con menor cantidad de empresarios y de jóvenes. ¿Cuánto van a quedar de estos 350? Y van a quedar más o menos más de 120 jóvenes. Ajá. Sí. Mirá vos, qué buen número. Ahora, Gustavo, qué realidad esta, ¿no? Cuando hablamos de trabajo, que los chicos, bueno, tienen que salir a buscar estos programas, ¿no? Donde, bueno, el Estado Nacional termina dándole una mano, ¿no? Dándole una mano al empresario. Digo, qué importante la función de ustedes, pero qué realidad la de frente, ¿no? Sí. Sí. Nosotros en la oficina de empleo estamos trabajando a full, tenemos un equipo hermoso, el intendente nos da la libertad para poder trabajar, estamos muy agradecidos. Y convocamos para mañana a los jóvenes que no saben de las entrevistas, nosotros avisamos, tenemos grupos de WhatsApp. Bien. Lo hemos comunicado por el Facebook. Ya, ¿a qué hora es, Gustavo? A las 3 de la tarde. De 3 a 7 van a ir más o menos más de 20 empresas a hacer entrevistas. Bien. ¿Y laborales? ¿Cómo es, por ejemplo, a ver, se siente el empresario y el joven tiene un contacto directo con el empresario? Nosotros a los jóvenes les decimos cuáles son las empresas que van a ir. Bien, un supermercado. ¿Cuál va a ser la actividad que van a realizar? Bien. Armamos en las aulas de la oficina de empleo, así como pequeños búnker, donde el empresario se sienta con una hoja y pone el nombre de los jóvenes. Hay empresarios que quieren de 3, otros de 4, otros de 5, lo que pasa es que hay un montón de jóvenes y está bueno que todos puedan sentarse a la entrevista laboral. Está bien. ¿Preguntan mucho los jóvenes o escuchan solamente, digo, en sí y vuelta? Con el empresario, ¿se pregunta mucho al empresario? Sí, más que todo habla el empresario en el sentido de decir qué es lo que quiere para su empresa, qué es lo que no quiere, cuál es la actividad, cuál es el turno que se requiere. Bien. ¿Mm? Ayer algún empresario, bueno, que fuimos nosotros, ayer fue el día de la... o antes de ayer. El lunes. Antes de ayer estuvimos ahí participando de la reunión con los empresarios. Bueno, muchos preguntaban el tema del horario, porque digo, hay rubros como la gastronomía, por ejemplo, esto es importante, el tema de los horarios. La franja de los horarios es de 6 de la mañana a 21 horas. En general. En general. Mm-hmm. Pero Villa Dolores, la gastronomía se extiende hasta las 22 horas. Ajá. Son 4 horas diarias de corrido, 20 horas semanales, no incluye ni sábados, ni domingos, ni feriados el entrenamiento laboral. O sea, de lunes a viernes. Sí.
Gustavo, también discúlpame, te quiero aclarar una cosa. También estamos trabajando con las personas que terminaron los cursos de formación profesional, que también son beneficiarios de hacer entrenamientos laborales. Ajá. Porque trabajamos con jóvenes de 18 a 24 años, pero cuando las personas de mayor edad realizan cursos de formación profesional, son beneficiarios también de hacer estos entrenamientos laborales para personas desocupadas. Está bien. También trabajamos con el seguro de capacitación, que es un seguro que ayuda a las mujeres víctimas de violencia. Uh-huh. Gustavo, también para poder dar entrenamientos laborales. Bien. Y quiero volver un segundo cuando nombraste recién este beneficio, este programa para los jóvenes con alguna discapacidad. ¿Qué tipo de tareas pueden realizar ellos? Y todo tipo de tareas. Hay que ver también el grado de la discapacidad, dónde se encuentren, el medio de movilidad. Entonces eso lo articulamos con el empleador para que le sirva. ¿Accede el empleador a esto? Pocos. Yo estoy acá también para romper un poco las conciencias e incentivar, que está muy bueno. Está bueno ir a un comercio y ver a una persona con discapacidad que se siente útil, se siente integrado. Se siente integrado en la sociedad. Y eso también trae felicidad a la familia. Claro. Eso está bueno. Que pueda ser útil. Que pueda ser útil, claro. Que seamos una sociedad mejor, digamos. Bien. Qué bueno esto que decís, porque muchas veces acá hay dos realidades. Por un lado, quizá la mezquindad de no darle ese lugar, esa oportunidad. Y por ahí se genera, Gustavo, el desconocimiento también, me parece. El desconocimiento. Puede ser. Porque vos lo viviste en la reunión, hay personas que se entran de estos programas ahora. Sí. Yo no tenía ni idea. No sabía. Y hace mucho que estamos trabajando con esto. Gustavo, quería entonces tienen que llegarse a la oficina de empleo, preguntar. Nosotros sacamos las dudas. Sí, sí. No, te quería decir con estos casos, estos chicos que tienen alguna discapacidad, que muchas veces uno equivocadamente lo margina sin querer, como diciendo, no, es una persona con discapacidad, seguramente ya tiene una pensión, no puede tener acceso a lo laboral. Y la pensión es compatible con el entrenamiento laboral. Ajá. La pensión es compatible con... Son cosas diferentes. O sea que puede cobrar, por un lado, la pensión y lo podemos integrar. Claro, porque esto es entrenamiento laboral, es compatible. Está bien, que es buena esta información. Sí. Para aquellos que a lo mejor creen que no tienen acceso a más nada y está esta chance. Te quiero comentar algo, el seguro social complementario, que por ahí se publicitó, es únicamente para las organizaciones sociales. Ajá. No está bajada a ningún, ni asignación universal por hijo, ni entrenamientos laborales. Es exclusivamente para esas asociaciones que en Villa Dolores no tenemos. Está bien. Gustavo, te pregunto algo. ¿Está la posibilidad, o si ha existido el programa, algún beneficio para la gente adulta? Pregunto, de la tercera edad. ¿Hay algo para ellos? Claro, lo que te decía recién, los cursos de formación profesional, tenemos personas mayores que lo han hecho, y algunos están desocupados, entonces los queremos vincular a esas personas. ¿Y cuál es el beneficio que ellos reciben? Y son 3.600 pesos. Ajá. Es un modo de incentivo, no es un sueldo, es un salario, sino que es un incentivo que da el Estado por ese entrenamiento laboral. Bien. Gustavo, ¿qué cantidad de gente te acompaña en la oficina? ¿Por qué estás compuesto? ¿Por cuántos? Y somos más o menos 10 personas. ¿Y cada uno tiene una función? Cada uno tiene una función asignada. Y bueno, estamos aprendiendo cada vez, tratamos de manejar. Enfrentándote con realidad, claro, ¿no? Claro. Gustavo, la verdad que es importantísimo. Nosotros queríamos tenerte acá en el piso porque, como decías recién, mucha gente que sabe y hay mucha gente que no tiene ni idea de qué se trata esto, ¿no? La oficina, bueno, ahí en Avenida España, la gente que quiera llegarse. 478. ¿Los horarios de atención? De 8 a 14 horas. ¿Siempre de lunes a viernes? En ese horario. Sí. Gustavo, desde lo personal... recién te preguntaba por algunos proyectos, bueno, esto del empresario que se comprometa, que participe. ¿Qué podemos decirle a la teleaudiencia? ¿Hay algo nuevo que está ahí en puerta? ¿Qué nos podés adelantar o contar? No, invitar a todas las personas que pregunten para sumarse a algún proyecto, que encuadren algún tipo de programa. Ahora para agosto vamos a tener también cursos de formación profesional. No me quiero anticipar porque hasta que no se aprueben, pero tenemos ya presentado varios cursos.
Y bueno, seguimos con los entrenamientos laborales, con el promover. Bien. Y también estamos manejando otros programas como Construir Empleo, que vamos ya a convocar prontamente personas para realizar obras en el municipio, pero eso recién estamos con los proyectos a presentar. Digamos, gente que va a trabajar, que va a recibir el beneficio y que va a brindar... Hacer obras para el municipio en este caso. Exactamente. Qué bueno esto. Qué bueno porque, digo, también el municipio va a tener su beneficio y la posibilidad para estos jóvenes. Claro. No, acá no son jóvenes, digamos, cualquier persona que esté desocupada. No importa sin la edad. Sin límite de edad, está bueno. En el construir el empleo es sin límite de edad. Bien. No tiene que estar bajo ningún tipo de programa. Está bien. Gustavo, ¿cuál es la relación, la comunicación con el ANSES, por ejemplo? El cruce de datos, digo, ¿hay algún trabajo coordinado? Nosotros sí o sí nos manejamos con la base de datos de ANSES. Por ejemplo, bien, a los chicos cuando cumplen 25 años, automáticamente la ANSES acusa, claro, que el joven tiene 25 años, entonces no puede realizar el entrenamiento. Claro, hay un cruce de información, claro, digamos. Claro, claro. Esto ha servido mucho, Gustavo, digo, acelera mucho más los sí, trámites. Sí, está todo en sistema. Bien. Y tenemos una plataforma donde le hacemos la historia laboral a las personas que van. Entonces tenemos ya toda una base de datos de todas las personas, de lo que le interese el trabajo que quisiera realizar, su teléfono. Gustavo, los chicos cuando entran a los entrenamientos laborales cobran a mes vencido, digamos. Claro. ¿En una caja de ahorro? En el Banco Nación, en una caja de ahorro, más o menos a partir del 15 al 20, depende cómo termine el DNI. Ajá, del 15 al 20 todos los meses. Sí. ¿Y por ahora son de 4 meses o de 6 meses los entrenamientos? De 6 meses. De 6 meses. Ahora, más adelante creo que van a modificarse dependiendo la actividad. Las actividades técnicas van a ser de 6 meses. Uh-huh. Y las actividades más comunes van a ser de 4 meses. Bien. Eso me lo dijeron en una reunión hace poco en GECAL. Bien. Gustavo, es mucha la última. ¿Es mucha la gente que viene de la región o tenés más demanda de Villa Dolores? No, el 90% es Villa Dolores. Ajá. Sí. ¿Y por qué crees eso? ¿Porque hay falta de información o tienen otra salida laboral en otro lugar? Yo creo que es información. La información... Es fundamental. Es fundamental, esto. Sí. Bien. Nosotros trabajamos con los empresarios y trabajamos con los jóvenes. Nosotros el empresario no hace falta que sea de Villa Dolores, puede ser de la región también. Puede ser de la región también. Bien. Y trabajamos también. Ayer nos fue a ver una gente de Chancaní exponiendo una problemática de jóvenes, entonces nos llevaron a empresas para que podamos vincular a los jóvenes. Bueno, qué bueno que la gente se pueda llegar, que de Villa Sarmiento, de San Pedro, de San José, de los Cerrillos. Entrenamientos laborales hemos realizado en los Cerrillos, en el Sarmiento, en San Pedro, en todas las localidades. Uh-huh. ¿Y está la posibilidad de tener bocas de atención, por ejemplo, así, a futuro? Digamos, para que a lo mejor la gente de los Cerrillos, de San Vicente, puedan llegar a San José, por ejemplo. No creo porque nosotros como Villa Dolores somos la... Como centro, como epicentro. Somos como digamos. Centro del oeste. Está bien. Y entonces las oficinas se crean en una cierta jurisdicción. Uh-huh. Te pregunto esto porque, por ejemplo, desde el ANSES, algunos días de la semana ellos van a una comuna, llevan el sistema de cómputos y ahí reciben a la gente. Preguntaba esto a modo de poder llegar, ¿no? A hacer un trabajo de campo, sí, sin que la gente tenga que trasladarse a Villa Dolores, claro, por ejemplo. Proyecto. Lo que pasa es que por ahí la gente sí tiene que llegar a la oficina porque estamos desbordados de trabajo y por ahí, digamos, articulamos. Lo podemos hacer. Se puede hacer tranquilamente esa articulación. Está bien. Gustavo, la necesidad de ir al territorio, digamos. Bien. Gustavo, ¿le seguimos haciendo el básquet o no? ¿Ya se ha dejado? No. Ha dejado. Gran jugador de básquet, Gustavo. Gran jugador de básquet. Compartimos, creo que los mejores... Queda feo que digamos que los mejores años del básquetbol, pero uno de los mejores seguro. Sí, sí, sí. ¿Te acordás del corazón de María? Le ganamos a Atenas. Le ganamos a Atenas de Córdoba, señores, con este muchacho. A ver, ¿te acordás de alguno de los compañeros? Sí, el Pichi Fresno. Martín Lataza. El Cholonga Ahumada. El Lucas Martino. Mandó saludos. Su hijo es fanático mío, mira vos. Le mandamos un saludo, entonces. ¿Cómo se llama? Lorenzo.
Lawrence. Fanático del programa, nos sigue todos los días. Mirá las cosas, el Camello Martino. El Camello jugaba muy bien. Javier Roura. El Camello, el Camello jugaba de llave, ¿no? Sí, sí, llave. Sí. Jugadorazo. Jugadorazo. El Pepona. Pepona. Lindos, lindos recuerdos. El Raulito Faría. El Parito Faría. El Raulito Pestre. Pestre. El vecino, también sí. También jugaba muy bien, Raulito. Qué lindo momento. Yo sí tengo la verdad que latente la imagen de jugamos haber visto... de Fresno, ¿no? De la... ¿Cómo? Jugamos de Fresno. Claro, cuando hacíamos los comerciales. Los comerciales. Estamos contando a la gente que en ese hacíamos campeonato mini, pre-mini y bueno, cada uno representaba una firma comercial. Una firma comercial. Y se hacía un campeonato ahí en Club Comercio. Sí. Oye, el Negro Borghi, que fue nuestro profe, el tipo que renovó y innovó el básquetbol. Claro. Nos hizo jugar afuera. Totalmente, provincial, las varillas, sí. Córdoba, sí, sí. No, una experiencia. Nelson Gallardo tremendo. También, en las varillas. ¿Te acordás? Oh, sí, sí. Oberto, bueno. Jugamos contra Fabricio Oberto, sí, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Cuando Oberto todavía no era no era nadie, era un pibe como nosotros. Sí. Bueno, Gustavo, quiero agradecerte por esta visita. La gracias verdad a que vos, gracias a vos por la invitación. Ojalá que la gente se siga acercando. Le decimos a la gente que no hace falta ser de Villa Dolores, de toda la región, que vayan a preguntar. Y sobre todo esto que decías al inicio de la nota. Que aquellos que quieran capacitarse, que vayan a decir yo estoy interesado en esto. En esto, en para este poderlo peticionar. Bien. Eso. De 8 a 14. De 8 a 14 horas, sí. Gustavo, agradecerte en tu nombre, saludar a todo tu equipo. Sé que tenés un gran equipo. Sí, sí, estamos que muy contentos todos. Un gran compromiso, sí, sí. Que le ponen muchas ganas, mucha pasión, que muchas veces te encontrás con, como decías recién, sí, con realidades, pero bueno. Tratando siempre de darle esa posibilidad al empresario y al joven en este caso. Sí, sí. O sea, agradecerte. Sí, bueno, muchísimas gracias. No sé si querés dejar un mensaje final. Invitamos a todas las personas interesadas a llegarse a la oficina de mañana empleo. Mañana jueves, entrevistas a bien. Los jóvenes. Que ya estaban anotados, que se lleguen. Claro. Bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Buenas Gustavo noches. Cuestas, el coordinador de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa Dolores. Vamos a establecer una pausa comercial y ya venimos con nuestra próxima invitada, Alejandra Medina.